Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente gran reto para Guido: suplir a Junino como capitán. Akon devolvió a Tigres y lo hizo como líder del vestuario, ahora portado un gafete que Junior tuvo durante 8 años. Medio tiempo, la evolución del FIFA desde sus inicios P. 2. Continuamos con la historia del FIFA, ¿qué versión les gusta más? Medio tiempo, Béisbol sin Frontera. 27 de agosto, la temporada de la LMB se aproxima a los playoffs y los expertos de BSF analizan a fondo. Medio tiempo, un cancelar configuración desactivado HDHQS de Lotuca ya es técnico interino del Tri, se reproducirá después de este anuncio. 03 Tuca ya es técnico interino del Tri. Tuca ya es técnico interino del Tri. Medio tiempo, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente gran reto para Guido: suplir a Junino como capitán. Medio tiempo, 1:55, la evolución del FIFA desde sus inicios P. 2. Medio tiempo, 4:43, Béisbol sin Frontera. 27 de agosto, medio tiempo, 24:10. ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? Medio tiempo, 1:21, Tuca ya es técnico interino del Tri. Medio tiempo, 2:36, los corredores mexicanos Paredes y Silva corren juntos una vez más. Medio tiempo, 2:27, el Peluches, una celebridad en el maratón de la CDMX. Medio tiempo, 1:05:13, grado edición del Spilots by Monster Energy con podio Azteca. Medio tiempo, 0:40, los ganadores del maratón de la CDMX se sintieron como en casa. Medio tiempo, 1:13, villano 3JR homenaje a su padre en Triple Manía 26. Medio tiempo, 1:10, lo mejor de Toros de Tijuana en su top 5. Medio tiempo, 3:11, importantísima. Así califican el triunfo ante Algodoneros en Toros. Medio tiempo, 2:58, Toros derrota a Algodoneros. Aquí el resumen del juego. Medio tiempo, 3:11, cerveza con refresco, la hidratación en el maratón de la CDMX. Medio tiempo, 1:29, el título volvió a casa. Fénix es nuevo megacampeón de AA. Medio tiempo, 1:19, que dijo LA. Tras desenmascarar al hijo del fantasma. Medio tiempo, 2:40, siguiente Tuca ya es técnico interino del Tri. Video de medio tiempo, Ricardo Ferretti ya dio a conocer la convocatoria de los jugadores que formarán parte del Tri para enfrentar a Uruguay y Estados Unidos el 7 y 11 de septiembre, respectivamente. El Tuca ha sido claro que desde ya se tiene que ir preparando a los futbolistas con miras al Mundial de Qatar 2022, por lo que apostará por jóvenes como Diego Lainez de América, Roberto Alvarado de Cruz Azul, Jonathan González de Monterrey y Jesús Angulo de Santos, quienes recibirán la oportunidad de estar con la selección mayor. Aquí la lista completa. Porteros, Hugo González, Gibran Lahoud y Guillermo Ochoa. Defensores, José Abella, Osvaldo Alanis, Edson Álvarez, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Luis Rodríguez y Carlos Salcedo. Mediocampistas barra volantes, Eric Aguirre, Roberto Alvarado, Jonathan Dos Santos, Eric Gutiérrez, Víctor Guzmán, Diego Lainez y Orbelín Pineda. Atacantes, Irving Lozano, Elías Hernández, Raúl Jiménez, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido y Ángel Saldívar. Más noticias en MSN Oficial. Tuca Ferretti dirigirá al Tri de forma interina ante Uruguay y Estados Unidos. Los 10 goles más memorables en la historia de la selección mexicana. Galería de 90.